Hablemos del rechazo y de cómo normalizar el que nosotros rechacemos a alguien o de que alguien también nos rechace. Hablemos de esto. Hola, yo soy Stefan y me parece hermoso que estés aquí conmigo para platicar de este tema que me parece importantísimo. Sí, todo el mundo lo sabemos. No somos monedita de oro para agradarle a todo el mundo y que tampoco todo el mundo nos agrade, pero el saberlo es lo que no nos gusta tanto. Admitámoslo, nos es mucho más fácil recibir el rechazo de una persona que nosotros no conocemos o que nos parece indiferente, como por ejemplo la cajera de un supermercado, una persona que acabas de conocer, que no le caes bien, aquellas personas que nos son indiferentes y que también esas personas nos son indiferentes a nosotros y también pues no te importa tanto su opinión porque realmente te es indiferente. Y a su vez, también a veces rechazar algún servicio, que una persona te pida una moneda, que te limpien el parabrisas o alguien desconocido invada tu espacio personal, le puedes decir no muchas gracias y no sentirte culpable por eso. Lo complicado es cuando estamos en una situación social, ya sea con una persona que estamos empezando a conocer, ya sea para amistad o para una relación de pareja, noviazgo o lo que sea, se empiezan a establecer vínculos y hay como una especie de compromiso preestablecido que nos lleva tal vez a algún lugar en particular. Y tal vez en ese conocer a la persona te empiezas a dar cuenta que tal vez no es lo que esperabas o tal vez no es lo que tú quisieras con esta persona y esta persona tal vez sí espera algo contigo. Por ejemplo, empiezo a conocer a una persona, empezamos a salir un par de semanas para ver si realmente nos gustamos, tenemos intereses en común y de esta forma ver si podemos formalizar o tener un noviazgo porque tal vez es lo que ambos estamos esperando. Y lo complicado viene cuando viene ese ultimátum de cuando sabes que si estás en el mismo canal de la otra persona o no. Porque empieza a haber estas señales en donde la otra persona empieza a mostrar más interés que tú y tú tal vez no tanto y dices, híjole, creo que ya no voy a querer mejor salir con esta persona porque sería darle más alas y yo no quiero estar en un noviazgo, en una relación en la que tal vez no me siento tan enamorado, tan enamorada. Y de repente empezar a elaborar esta situación en la cabeza de cuándo voy a hablar con esta persona para decirle que realmente no muchas gracias. Habemos personas que a veces lo posponemos un cierto tiempo porque nos cuesta trabajo decir o rechazar a las personas cuando ya estamos conociéndolas un poco más y tememos a veces romperles el corazón y nosotros también quedar como los malos del cuento. Porque parte del riesgo de conocer a una persona en la universidad, cuando sales con alguien, es darte cuenta de que esa persona tal vez no está dentro de tus estándares o de tus expectativas o no siente lo mismo que esa persona y es totalmente válido. Lo complicado es cuando tenemos que decirle a esta persona que realmente no queremos seguir con esta relación o tal vez con esta amistad porque no es lo que tal vez estamos queriendo en este momento. Y lo complicado es encontrar la forma y las palabras correctas de decirle a esta persona que tal vez ya no queremos nada con ella o con él para decirle que siempre no, joven, muchas gracias. Hay gente que tiene una habilidad o tal vez insensibilidad a decir sus sentimientos y tal vez no le importa mucho lo que el otro sienta, pero por ejemplo a mí me importa muchísimo lo que la otra persona sienta de lo que yo le voy a decir. Y rechazar a las personas a mí me cuesta muchísimo trabajo porque obviamente uno piensa que no hagas lo que no quieres que te hagan, entonces yo trato de ser muy, muy, muy cuidadoso con las palabras que voy a decir y sobre todo cuidar a la otra persona, pero también darle expresión al rechazo o a la parte que yo no quiero seguir con esta situación. Porque para mí sería como seguir con una mentira y me sentiría totalmente inadecuado e incongruente estar en un lugar donde no me siento totalmente contento y donde yo sé que tal vez podría estar mejor. Porque cuando estamos saliendo con personas, en las primeras citas te vas dando cuenta si tienes afinidad con esta persona física, mental, espiritualmente y vas viendo si este match es real tanto en esta persona como en ti. Y cuando uno de los dos se da cuenta que no, la forma mejor de hacerlo es a través de decirle, pues no, muchas gracias. Pero a veces a mí en lo personal me cuesta trabajo hacerlo porque cuido mucho las emociones de la otra persona y cómo vaya a tomar lo que yo le voy a decir. Y sobre todo, darle salida a lo que yo siento para que esta persona también sepa lo que sucede. Me parece totalmente justo y necesario para que haya buena comunicación y no haya ningún malentendido. Y yo creo que hay muchísimas personas como yo que también les cuesta trabajo rechazar a las personas, sobre todo hacerlo de una forma en que sea digna y sobre todo que la otra persona tampoco se pueda sentir totalmente mal. Y esto que es una tan sencillo decirlo frente a cámara en una persona es muy diferente porque obviamente va a reaccionar a lo que tú le digas. Y el objetivo de este video es justamente tratar de normalizar el rechazo, es decir, que yo pueda rechazar a alguien y no sentirme mal o como una mala persona y también cuando alguien me rechace a mí no sentirme mal y saber que no tiene que ver conmigo, también tiene que ver con los sentimientos y los deseos de la otra persona. Pero a veces justamente el rechazo nos duele porque creemos que algo está mal con nosotros. Y así como hay tantos sabores de helados y que no a todo el mundo le gustan todos, pues también saber que tú eres un sabor de helado y que no le vas a gustar a todas las personas. Pero solamente probando, sabes cuando algo te gusta
o no te gusta. Y esto no es para ver a las personas como un objeto, sino para probar y a través de las relaciones saber qué es lo que queremos, si nos estamos acercando a lo que nosotros deseamos o nos estamos alejando a lo que tal vez también nosotros queremos. Y para rechazar a una persona hay que tomar en cuenta varios puntos. Primero, hay que hacerlo de una forma honorable. ¿Cómo puedo ser honorable cuando voy a rechazar a una persona y lo puedo hacer sentir como una caca viviente? Una de estas formas es teniendo empatía y teniendo consideración hacia esta persona. Cuando te das cuenta que tienes un ser humano frente a ti, vas a ser mucho más compasivo, más amoroso y también vas a tener conciencia de todo lo que salga de tu boca va a tener una repercusión y una consecuencia dentro de esta persona. Porque si bien nosotros no nos podemos hacer responsables de cómo signifique la otra persona nuestras palabras, sí nos podemos hacer responsables de la forma en que lo decimos y la intencionalidad que tenemos detrás de nuestras palabras. Si tu intención es hacerle saber a la otra persona lo que te pasa respecto a ustedes dos, pero el objetivo es que quieres ser claro con lo que pasa dentro de ti. Y a mí me parece un acto de justicia y de amor que tú le hagas saber a esa persona con esa intención lo que pasa para que también esta persona sepa qué hacer con esto. Parte de hacer esto es encontrar congruencia y también paz en lo que queremos hacer respecto a la otra persona. Otro aspecto positivo respecto al rechazo es que haces bien a la otra persona al hacérselo saber. Porque así la otra persona conoce cuál es tu lugar respecto a la relación y qué quieres hacer con ella. Pues tiene todo el derecho de saberlo porque esta persona también estaba involucrada en esa relación que estás rechazando. Pero tampoco tienes por qué ser un libro totalmente abierto con la otra persona porque hay información que a veces sí podemos revelar de más y que eso sí puede herir a la otra persona y no tiene que saber exactamente por qué estamos rechazando a la persona al 100%. Y esto no es mentir, es simplemente compartir lo compartido. Es compartir lo que a ti te atañe saber del por qué y para qué estoy rechazando esto y para que esto no se vuelva en un acto de convencer al otro. Porque otra parte positiva de hacer explícito el rechazo es que a ti también te hace bien decirlo, porque de esta forma autoafirmas tu sentir frente al otro, le das lugar a tus sentimientos y encuentras congruencia y coherencia con tus actos y tu sentir. Le estás dando su lugar a la otra persona que le corresponde y tú también te estás dando tu lugar en la relación y contigo mismo. Rechazar también es una forma de aprender a poner límites a las relaciones y a las personas. Es como decir de esta forma sí y de esta forma no. Y aprender a poner límites también es una forma de amarnos a nosotros mismos. Trata de no apegarte a los resultados de cómo sea la conversación con esta persona cuando estés rechazando su amistad o el salir con esta persona en modo de o rechazar una buena oferta de trabajo, lo que sea. Esto puede aplicarse en cualquier tipo de rechazo, pero abrir el diálogo del por qué estoy rechazando esto y cómo me hace sentir y desde dónde lo hago ayuda a que la relaciones se vuelven más auténticas y que tú también te vuelvas más auténtico en la forma de cómo expresas lo que sientes. Otro aspecto positivo del rechazo es que le estás dando espacio a algo mejor. Si tú no eras suficiente para alguien o alguien no era suficiente para ti, es como si te desprendieras de ciertas prendas que tienes en tu closet de relaciones interpersonales y le das espacio a algo que sí realmente quieras, que resuene contigo y sea algo realmente que tú puedas invertir tu tiempo y tu energía, que es lo más importante y realmente lo único que tenemos. Aquí nos cambiando el chip de que el rechazar es ser una mala persona, que es denigrar o como volvernos egoístas. Este es un acto de verdadera valentía y de congruencia, de autenticidad, rectitud y de responsabilidad. ¿Por qué crees que tanta gente cuando no sabe rechazar hace el llamado o famoso ghosting, que es desaparecer de las redes sociales y dejarle de contestar a esta persona por cualquier medio o red social? Este es un acto súper violento y a la otra persona lo dejas con muchísimas incógnitas en su cabeza que lo único que hace es culparse a sí misma porque parece que alejó a la otra persona y no te dan ni la más mínima explicación de por qué salen de tu vida de esa forma tan agresiva. Sobre todo cuando hay estas intensidades de que se hablan todos los días y de pronto desaparece. Y no necesariamente el rechazo tiene que ser en persona, puede ser a través de una llamada o de un mensaje de texto. Pero es mucho más fácil tener un poco de certidumbre a través de una llamada o un texto que está expresando lo que realmente sientes y por qué ya no quieres salir con esta persona, que dejar miles de dudas y dejar una masacre interna donde la persona cree que tiene la culpa y no es merecedora de nada, ni de una mugre explicación. Así que al rechazar en la cara, dignificas a la persona y dignificas la relación y le das congruencia a tu vida. Porque también hay personas que le tienen tanto miedo al rechazo y si quedan en una relación de amistad o en un trabajo que no les gusta y parece que realmente se están conformando, pero están huyendo del rechazo o del conflicto, del enfrentar lo que realmente sienten de esta incomodidad de ya no querer estar ahí, pero no lo dicen. ¿Cuántas personas no han rechazado una propuesta de matrimonio, un noviazgo, una oferta de trabajo o hasta ayuda? Y son personas que tal vez se endeudan no solamente monetariamente, sino también emocionalmente, porque les queda chico, les queda grande el paquete y no saben qué hacer y su vida se sale de sus manos. Y esto, amigos, se llama no saber decir
¿Qué no? Si nos pusiéramos a pensar realmente en las consecuencias que tiene el no saber rechazar o ser rechazados, nuestra vida sería súper diferente. Sacrificamos nuestra vida, nuestras decisiones, por no saber enfrentar y confrontar. Cuando el rechazo o el conflicto no necesariamente tienen que ser golpes o algo negativo. No tiene nada de malo rechazar, no tiene nada de malo no querer conformarte. Y tampoco se tiene que ser tajante o absolutizar una relación en que si no somos date, entonces no somos nada. ¿Por qué no puede haber un in-between de somos amigos, somos conocidos, podemos compartir ciertas afinidades, pero no tenemos que ser novios? O no tengo que aceptar esta oferta de trabajo, pero también puedo colaborar de una forma diferente con esta empresa. Hay que abrir nuestras posibilidades en todo tipo de relaciones y conexiones. El rechazo nos hace crecer. Ayudamos a las personas también a abrir su propio panorama y también ser más fuertes. Y también nosotros al recibirlo nos hacemos más humildes. Y también aprendemos a no enjuiciar y etiquetar las relaciones. A veces nos quedamos en negro o blanco y hay una escala de grises en medio que es infinita y nos cerramos a toda esa escala de grises. El saber rechazar y también que nos rechacen nos ayuda a responsabilizarnos de nuestras emociones, de saber tomar retroalimentación y crear una comunicación genuina en que tal vez en aspectos negativos también puedo ayudar y puedo crecer. Y dejar de tener a veces esta soberbia moral en que todo lo que yo le voy a decir al otro le va a afectar de una forma positiva o negativa. Yo no tengo totalmente el control de lo que pase dentro de la persona a través de las palabras que yo digo, pero yo sí puedo controlar la forma en cómo lo digo, qué digo y lo que sale de mi boca y de mi corazón. Aprendamos a rechazar invitaciones a fiestas, salidas al cine, ofertas de trabajo, una relación en la que ya no estás feliz y te quedas ahí por compromiso. Hay tantas cosas que esperan nuestro no, pero recordemos que muchos no o muchos rechazos que damos hacia afuera son muchas afirmaciones o muchos sí que nos afirman a nosotros mismos, nuestros propios deseos y la dirección que toma nuestra vida. Normalicemos el rechazo, dejémonos de sentir mal y sentir lástima por los demás cuando lo rechazamos o lástima por nosotros mismos cuando lo recibimos. Aprendamos a crecer de él y con él. Espero que esta reflexión te haya ayudado a resignificar el rechazo así como yo lo he hecho estos últimos meses. Rechacemos con amor, dignidad, honorabilidad y responsabilidad. Gracias por haberte quedado al final de este video. Yo soy Stefan Petersen, estas son mis redes sociales, nos estamos conectando por aquí. Que estés muy bien y gracias por ver el video. Nos vemos pronto. Bye. ¿Y cómo se dice?